First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my spiritual master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadeva Paramuradatam Guru Pada Padma, Anitilila Pravisht Om Vishnupada Shtotar Srimad Rupa Anugachari Varya Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Nada, ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual. Mi corazón en forma de flores miles, miles de veces a los pies del loto de Nitya Lila prevista para Maharaja Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I bow down at the feet of my guru's guru and his guru and his guru and all of our spiritual teachers you can see here going back 37 generations, 5,000 years to see Krishna himself. Como segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias al guru de mi guru de mi guru, 37 generaciones hacia atrás, igualmente a Sri Krishna mismo. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Y finalmente ofrezco mis respetuosas reverencias a ustedes, mis queridos hermanas y hermanas. The Vedas of India are a very vast literature. Los Vedas de la India es una literatura bastante vasta. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, and the Upanishads, Puranas, 18 Puranas, Mahabharata, Ramayana. So, even in one life you cannot study all of them. Y así toda esta literatura, que son también 18 Puranas, en una vida misma no puedes terminar de estudiar toda esta literatura. And even many mantras of the Vedas have been lost. Incluso muchos mantras de los Vedas han sido perdidos. But Srila Vyasadeva, the compiler of the Vedas, in the maturity of his spiritual life, after all of his writing, he gave the most important, which is considered to be the fruit on the tree of the Vedas. That is called the Bhagavad Purana. Vyasadeva, a pesar de que ha compuesto muchísima literatura, muchos libros, en la madurez de su vida espiritual, él ha compuesto la fruta cimera del árbol, el Srimad Bhagavatam. All the benefit of the tree, all the flavor of a tree, collects together and can be tasted in the fruit. Y así esta fruta que ha sido colectada de este árbol es toda la esencia, es todo el sabor. So if a person will simply study the Bhagavad Purana, then they will get the deepest essence of all the Vedas. Y si una persona simplemente se limita a estudiar este Bhagavad Purana, va a darle toda la esencia de los Vedas. Our Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna himself, who appeared in this Kali Yuga to teach bhakti by his own example, has given the conclusion of all the Vedas in only one sentence.
Y de la misma forma, Chaitanya Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, ha descendido a este mundo material y nos ha enseñado la esencia de este Vedas en una simple línea. He said, Krishna Sambandha Bhakti Abhideya Prema Prayojan. One line. Y dijo todo esto en una sola línea. The meaning is this, that all the Vedic knowledge can be encapsulated in terms of three concepts. Esto significa, esta línea significa que en realidad todos los conceptos de los Vedas pueden ser encapsulados en esta línea. The first one is called Sambandha. En estos tres conceptos. La primera se llama Sambandha. Sambandha means relationship. Sambandha significa relación. Or context. O el contexto. Who am I and what is my relationship with everything? ¿Quién soy yo y cuál es mi relación con todo? Here I am, I find myself in some type of existence. What is the context of my existence? Aquí estoy yo en el medio de una existencia, ¿y cuál es el contexto de esta mi existencia? So Sambandha is about relationship. It is our relationship with the rest of existence which defines our identity. Entonces este Sambandha es en realidad la relación con todo lo que nos rodea, y este Sambandha va a definir también nuestra relación con nuestra propia existencia. So the first component of Vedic knowledge is that a person should be very firmly situated in an understanding of who am I, what is my relationship with all existence. Y entonces así este primer componente nos dice que debemos estar situados firmemente y fijamente en quién soy yo y cuál es mi relación con todo mi relación con toda la mi existencia. After that, one must understand what is the goal of life. Y después de eso, uno tiene que entender cuál es la meta última de la vida. What I exist, what do I exist to achieve? What is the purpose of my existence? Entonces yo existo, pero ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué es lo que debo alcanzar con mi existencia? So that is called prayojan, the goal. A eso se llama prayojan, que es la meta última. So sambandha, relationship, that is A. And the goal is prayojan, the goal is B. So then the next principle is how to get from A to B. How to attain my goal? What is the process? Entonces, el primer componente es Sambandha, que es el A, y la meta última de la vida es el B. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en este proceso? Esa es la línea de A al B. So, in Sanskrit, a method to go from A to B is called Abhidheya. Entonces en sánscrito se dice que este método y este proceso de poder de ir de A al B se llama prayoya. So there are three things. Abhideya. So there are three things: Sambandha, Abhideya, Prayoja. What is your relation with reality? What is your process that takes you to your goal? Entonces estos tres componentes son Sambandha, Abhideya y Prayojan. ¿Cuál es tu relación con tu existencia y cómo puedes llegar a la meta última y cuál es el proceso? So, the first one, Sambandha, relationship, related to what is your identity and relation with everything else. If you get this wrong, then all the other things will be wrong also. Entonces, en este primer componente de Sambandha, tienes que saber quién eres tú y cuál es la relación con tu existencia. Pero si tú te equivocas al entender este primer componente, todo lo demás va a estar erróneo. So, there are two important things that we can address right now, practically in our life. Ahora hay dos cosas que podemos prácticamente dirigirnos en este momento. One is our identity. Who we conceive of ourselves as. Y la primera es quién en realidad somos nosotros, cómo nos concebimos a nuestra verdadera identidad. And then flowing from that identity comes motivation.
Y así, fluyendo, dirigiéndonos hacia nuestra propia identidad, vamos a encontrar la motivación para continuar. So this principle is functioning in everyone at every moment. Entonces este principio está funcionando en cada uno de nosotros y en cada momento. For example, if a person thinks, I am this physical body. Por ejemplo, si una persona está pensando, oh, yo soy este cuerpo físico. So that is their identity. Esa es su identidad. They're thinking. Es lo que piensa. And then from that flows their motivation for all the things that they do. Entonces a partir de ahí fluye toda su su motivación y las cosas que hace. I want, because I am this body, then I am seeking pleasure and comfort for the body. Si yo me identifico con el cuerpo, entonces voy a buscar satisfacción, voy a buscar confort para este cuerpo. For this, I need money. Pero para esto necesito dinero. So to get the money, I'll need a very high-paying job. Pero para conseguir este dinero necesito adquirir un trabajo muy bien pagado. So to get that job I'll have to get a very high qualification, MA, PhD. Y pero para conseguir este trabajo bien pagado también tengo que conseguir una buena cualificación, es decir, un PhD, un doctorado. Get the money, buy the objects and experience the pleasure because I am this body. Entonces conseguir el dinero, pagar con el dinero y así adquirir esta experiencia de placer. So everything begins with identity, and then motivations flow from that. Entonces, de esta manera, uno empieza con la identificación y luego fluye para la motivación. So many people have come to the festival here. Muchas personas han venido al festival aquí. But why? Pero ¿por qué? Everyone is being impelled by some motivation. Porque cada uno de nosotros aquí ha venido por alguna motivación. Oh, do you want to hear some music that your ears will be tickled? ¿Quieres escuchar alguna música que tú para la complacencia de tus oídos? Oh, looking for boyfriend or girlfriend? ¿O para buscar un novio o una novia? Why? ¿Por qué? Oh, looking for the truth? ¿O para buscar la verdad? Few, there are few. Hay muy pocos para eso. So, depending on our motivation, that will decide what it's possible for us to find. Entonces depende de acuerdo a nuestra motivación lo que va a ser posible de encontrar. If a person is looking for material pleasure, then they will not find God, because God is transcendental, not material. Si alguien está buscando una satisfacción temporal, material, no va a encontrar a Dios, porque Dios en realidad es trascendental, no es material. So our Sri Chaitanya Mahaprabhu, he told a very beautiful, very simple story to illustrate the principles of Sambandha, Abhideya and Prayojan, relationship, process and goal of life. Y de esta forma Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha explicado a través de una historia cómo es este proceso del Sambandha, que es la relación, el Abhideya, que es el proceso, y Prayojan, que es la meta última. He said, once there was a poor man. Él dice que antes, hace mucho tiempo, había una persona pobre. And due to his poverty, he was suffering so much. Y por causa de esta pobreza, él estaba sufriendo mucho. One day, an astrologer who was traveling from village to village came and stayed in his house. Y un día, un astrólogo que estaba viajando de aldea en aldea, se quedó en su casa. The astrologer's name was Sarvagya. Y el nombre del astrólogo era Sarvagya. Sarvagya means omniscient. Because he could understand the future. Sarvagya significa omnisciente porque él podía entender el futuro. So, that poor man said, oh, Sarvagya Maharaj, can you make my horoscope? And see if my life will continue like this in poverty and suffering. Y entonces así, esta persona pobre le dijo, oh Sarvagya Maharaj, ¿me puedes decir mi horóscopo y ver en mi futuro si voy a continuar en la pobreza o en la riqueza? So Sarvagya told him, why are you suffering so much? Y entonces Sarvagya le dijo, oh, ¿por qué tú estás sufriendo mucho? Your father was a very, very rich man. Y le dijo, oh, tu padre era un hombre muy, muy rico. He had a great treasure. Él tenía un gran tesoro. And he's buried it in the garden of your house. Y él está enterrado en el jardín de tu casa.
But because he passed away when he was traveling in a foreign country, then he didn't have chance to tell you. Pero porque él dejó el cuerpo, murió cuando él estaba viajando, no tuvo la oportunidad de decirte esto a ti. So then, that poor man said, huh, where do I have to dig in the garden? Y entonces así este hombre pobre le dijo, oh, ¿dónde tengo que cavar en mi jardín? So the astrologer said, don't dig on the south side of your house. Y le dijo así el astrólogo, oh, no caves en la parte sur de tu casa. Because there is a hornet's nest. Porque ahí hay un avispero. Wasps. And if you try to dig there, oh, hundreds of wasps will come out and they'll sting you everywhere and you'll suffer more. Porque ahí hay avispas, y en cambio si tú cavas ahí van a aparecerte muchas avispas y te van a picar todo el cuerpo. Then he said, don't dig on the western side of your house. Y también le dijo, oh, no caves en la parte occidente de tu casa. Because there, in the west of your garden, is a ghost. Porque le dijo, en la parte de oeste, en tu casa, hay un fantasma. And if you dig there, the ghost will come out and possess you and you'll become crazy. Y si tú cavas ahí, este fantasma va a venir y te va a poseer y tú vas a enloquecer. The astrologer told him, don't dig in the north. Y también le dijo, oh, no caves en la parte norte. In the north of your garden, in the ground, there lives a python. Y le dijo, en la parte norte de tu jardín, ahí vive una pitón, una serpiente pitón. And if you try to dig there, he'll come out and he'll crush you and then he'll swallow you whole. Y entonces si tú cavas ahí, él va a aparecer, te va a apretar, te va a ahorcar y te va a tragar. So, you should dig on the eastern side of your house. Pero tienes que cavar en la parte este de tu casa. And if you just dig a little bit, remove a little soil, then your hands will touch the box. Y si cavas así un poquito por encima, ya tus manos van a poder tocar la caja. And when you touch that box, then you'll know that you have found the treasure. All that remains is for you to dig around and take it out. Then it's yours. Y le dijo, y así cuando toques la caja, simplemente lo que te va a quedar hacer es poder cavar alrededor y abrir la caja, y todo lo que está dentro de esa caja es tu tesoro. So then that poor man went to the east with his shovel, and he dug a little bit, and he hit something. And then he moved this, and saw, oh, there's a chest, treasure chest here. Entonces así este pobre hombre fue con su pala y empezó a cavar, y así tocó la caja y empezó a remover la tierra y dijo, oh, esta es la caja del tesoro. Then he became very enthusiastic. He was working hard to dig around and he took out the treasure, and then he lived the rest of his life as a very wealthy person. Y así con este entusiasmo de ver esta caja de tesoro, entonces él empezó a cavar alrededor y sacó la caja del tesoro y encontró el tesoro y así pudo vivir muy feliz en la riqueza. So this story is very practical. Así que esta historia es muy práctica. It concerns the subject of identity and motivation. En esta historia se nos explica cómo la identidad y la motivación están relacionadas. The soul is by nature always desiring something. El alma por naturaleza siempre está deseando algo. And that those desires drive our activities, and our activities make our destiny. Y así estos deseos traen a nosotros las actividades, y las actividades nos llevan a nuestro destino. So just as the astrologer was telling him which direction to dig, we have to put our hand on our heart and see which direction are our desires going, which direction is our motivation facing. Y así como el astrólogo le estaba diciendo hacia dónde él tiene que cavar, nosotros tenemos que poner la mano al corazón y entender hacia dónde nuestros deseos, nuestra motivación y nuestras actividades nos están llevando. Actually, a general person is not competent to understand the nature of motivation, the nature of desire. Generalmente las personas no son competentes para poder entender la naturaleza del deseo, la naturaleza de la motivación. It seems that life can have thousands of different motivations, and anyone is as good as another. Pareciera ser que la vida tiene miles de motivaciones y deseos, y que en realidad todos son iguales. In this story, Sarvakya
The astrologer represents Guru, the spiritual master. En esta historia, este astrólogo Sarvagya representa el maestro espiritual. So the spiritual master helps us make sense of the varieties of motivation by very scientifically categorizing them. Entonces así el maestro espiritual nos hace dar sentido a la variedad de motivaciones que existen y también nos ayuda a categorizarlas científicamente. So that we can identify our own motivation and adjust it, that it is directed to pure spiritual goal. Y entonces así podemos nosotros ajustar nuestra motivación y dirigirla hacia el camino espiritual. So first of all, Sarvagya said, don't dig in the south. Entonces así vemos primeramente que este astrólogo Sarvagya le dijo, no cabes en la parte sur. You'll be bitten by thousands of wasps. Y le dijo, tú vas a ser picado por miles de avispas. The meaning is this, that in South India, there's a very strong tradition called Karma Kanda. El significado es el siguiente, porque en la India, en la parte sur, existe una gran tradición que se llama Karma Kanda. It is a way of life, it is a way of ritual, it is a way of religion, which is performed for the fulfillment of worldly desires. En este Karma Kanda, en realidad es una forma de vida, una forma de ritual, es una forma de religión que nos lleva hacia las actividades fruitivas. In other words, karma, reward-seeking activities. En otras palabras, el karma es aquellas actividades que se realizan esperando un fruto a cambio. So sometimes we'll see some type of apparently spiritual or religious path. But you have to ask, what's the point of this? What's the goal? What is it for? Entonces muchas veces aparentemente viene a ser caminos espirituales y nosotros tenemos que preguntar, ¿a qué se dirige? ¿Cuál es el propósito de este camino espiritual? We are praying to God to get good health and prosperity, money. Así estamos pidiendo a Dios o que nos dé buena salud, que nos dé prosperidad o que nos dé dinero. Or whatever it is. Oh God, please help me pass my exam. O cualquier cosa y decimos, oh Dios, por favor, ayúdame a aprobar mi examen. Oh God, please, let me buy the winning lottery ticket. Y también uno pide a Dios, oh por favor, déjame comprar el billete de la lotería. So, when any type of religion or spiritual activity or all types of material activity also, the point is to get some worldly remuneration. Then, that is like digging in the south. Entonces, cualquier camino aparentemente espiritual, religioso, en realidad tenemos que ver que estamos pidiendo por actividades materiales mundanas. The result is, you'll be bitten by thousands of wasps. Y el resultado de seguir estos caminos, de pedir estos frutos materiales, es como nos van a picar las avispas. That means that this world is infinitely complicated. Y entonces esto significa que este mundo es infinitamente complicado. There's a saying in English, how do you make God laugh? Hay un dicho en inglés que dice, oh, ¿cómo haces reír a Dios? Tell him your plans. You see, because you set out to do something, but you see that whatever you do has many, many unintended consequences which will come back and bite you. ¿Por qué? Porque nosotros estamos listos para hacer algo, tenemos muchos planes, pero no nos damos cuenta que existe una infinidad de cosas que no las podemos prever y entonces son como avispas que vienen a picarnos. So, that means, check your motivation. Why are you doing anything? Is it to get a worldly remuneration or not? Entonces, es así que debemos nosotros checar nuestra motivación, hacia dónde nos estamos dirigiendo, si queremos un fruto de esta actividad. Now, the astrologer said, don't dig in the east. West. Entonces también el astrólogo le dijo, oh, no cabes en la parte oeste. Because a ghost lives in your garden in the west side and will possess you and you'll become insane. Porque le dijo que no cabe en esta parte oeste porque hay un fantasma y lo va a poseer y lo va a hacer enloquecer. So what does that mean? ¿Y eso qué significa? On the west side of India,
there's a very strong influence of a philosophy called the Mayavada. Porque en la parte oeste de India hay una muy fuerte corriente filosófica que se llama Mayavada. And that is the idea that everything in the world is an illusion. Y esa filosofía maneja que todo Maya, that's why it's called Mayavada. Maya means illusion. Que toda esta energía del mundo es una ilusión. A eso se llama Mayavada, que es una ilusión material. The varieties, the colors, the shapes of the world, they're not only temporary, but actually they don't even exist. It's all just a complete illusion. Entonces esta filosofía explica que en realidad todas estas variedades de este mundo material son simplemente temporales, que ni siquiera existen, que solamente son una ilusión. The only thing that exists is the light of Brahman. Y que lo único que existe es la luz del Brahman. And I am that Brahman, you are that Brahman, you are that Brahman. Actually, there's no me or you or anything, there's just light. Y entonces dicen, oh, yo soy Brahman, tú eres Brahman. En realidad no existe nada, todo es Brahman. So this is extremely popular idea. Entonces esta es una extrema idea muy popular. And when this idea comes into your mind, now it's like being haunted by a ghost. Y cuando esta idea viene a tu mente, entonces es como si un fantasma te hubiese poseído. Because a person who's haunted by a ghost just blah, 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 blah. They just speak nonsense. Porque una persona que está poseída por un fantasma es como hablar así sin ningún sentido. Because this philosophy is completely nonsense. Porque esta filosofía es completamente sin sentido. But the person who believes it is so haunted by that ghost that they cannot understand. La persona que cree en esta filosofía está tan metida que es como que el fantasma le ha poseído y no entiende nada. I'll give an example. Les voy a dar un ejemplo. So, we are experiencing this world. Aquí nosotros estamos experimentando este mundo. And to become enlightened, we have to practice a sadhana. Y para poder iluminarnos tenemos que practicar sadhana. And by doing that sadhana, then you experience that the world is illusion and you are Brahman. Y practicando este sadhana, tú vas a experimentar que el mundo es una ilusión. So you come out of illusion, out of confusion, and you realize you are Brahman. Y sales de esta ilusión, de esta confusión, y vas a realizar que tú eres Brahman. So first, there are four questions that we can pose that expose the madness of this idea. Hay cuatro preguntas que nosotros podemos exponer acerca de la locura de esta idea. The first question is this. La primera pregunta es esta. If we are doing our sadhana to come out of illusion, to become enlightened, the question is, who is the person who is confused? Entonces, si nosotros estamos realizando este sadhana para poder salir de esta ilusión, de esta confusión, entonces, en realidad, ¿quién es esta persona que tiene que salir de esta ilusión? If only Brahman exists, then that means that Brahman is confused. Entonces, si tomamos la idea de que solo Brahman existe, entonces quiere decir que Brahman está confundido. If only the spiritual light exists, then that means the spiritual light has become confused. Si solamente existe la luz espiritual, entonces esto significa que esta luz espiritual está confundida o está en maya o en la ilusión. Or we can say, no, the light of Brahman is not confused. But a part of that light is confused. También podemos decir, oh, que no es que toda la luz de Brahman está confundida, sino que parte de esta luz Brahman está confundida. But the definition of Brahman, the light is it has no parts. It has no duality, no variety. Pero la definición de la luz del Brahman quiere decir que no tiene partes, que no tiene variedades. So, first of all, the idea that we are all Brahman, but we became confused, is just completely incoherent. Entonces la idea de que todos somos Brahman y que estamos dentro de esta ilusión en realidad no tiene ninguna coherencia. So the first point addresses the subject of confusion. Entonces el primer punto al cual nos dirigimos es que todo esto parece ser una confusión. Now we come to the second point. Vamos a ir al segundo punto. Second point is if Brahman, let's say miraculously, Brahman could become confused. What is Brahman confused about? What is the object of confusion? Entonces vamos a decir que milagrosamente, okay, Brahman se ha confundido, esta luz Brahman se ha confundido, pero debemos analizar cuál es el objetivo para que Brahman se confunda. If you are seeing the world, but you think it's real, you don't know it's illusion.
But if only Brahman exists, the light, then there's nothing for Brahman to see to get confused about. Entonces vamos a ver que si tú ves el mundo y vas a decir que todo es real, entonces acerca de qué se está confundiendo esta luz Brahman. So in the philosophy of Mayavad, in personalism, they say that this Maya, this illusion, is like in the dark you saw a rope, but in the dark you thought the rope was a snake. Entonces esta filosofía Mayavad dice que todo es una ilusión. Es así como en una oscuridad. En la oscuridad hay una cuerda, pero debido a la oscuridad tú confundes y piensas que es una serpiente. So, actually the snake does not exist. Bueno, en verdad la serpiente no existe. The idea of the snake is just Brahm, confusion. Pero la idea de esta serpiente es simplemente una confusión. So, in the same way this world does not exist, the idea that it exists is just confusion. De la misma forma, este mundo material no existe, pero esta idea del mundo material es simplemente una confusión, que no existe el mundo so, material. The third question we raise is this. When you mistake a rope for a snake, it's because there's some similarity. The rope is long and thin, and the snake is long and thin. So due to similarity, you can be mistaken and go into an illusion. Entonces el tercer punto es que tú... En este punto que tú has confundido la cuerda con una serpiente, porque la cuerda igualmente es larga y delgada, así como una serpiente. Entonces, por las similitudes que presentan estos dos objetos, tú te has confundido. So, illusion depends on the similarity between two things. Entonces, la ilusión depende de estas similitudes que existen entre dos cosas. So, what is the if you are mistaking the world, the Brahman for the world? What is the similarity between Brahman, the light, and this world? Entonces, si tú estás confundiendo, estás comparando las similitudes entre Brahman y este mundo, entonces, ¿cuáles son en realidad las similitudes que tienen Brahman y el mundo? There cannot be similarity between an impersonal light and a world which is full of shapes and colors. No puede haber ninguna similitud entre lo que es Brahman, que es solamente una luz, y este mundo material, porque este mundo material tiene muchos colores y variedades. Here's my friend Dharmadev. Él es mi amigo Dharmadev. He's a male, he's about this high, he has a black beard. Él es hombre, es de estatura media, tiene una barba negra. If I see someone about same height with a black beard in the desert, I say, oh, Dharmadev, I can make a mistake that it's him. Entonces si veo una persona similar y de la misma estatura con una barba negra y le digo, hola Dharmadev. But if I see in the distance a fat woman with blonde hair. Pero si veo a la distancia a una mujer gorda con cabello largo. Then I was, is that Dharmadev? Voy a decir, oh, ese es Dharmadev. Maybe he put on weight. Maybe he dyed his hair. Yes. Who knows? It just does not happen. Eso no va a ocurrir. So the possibility to go into illusion, to mistake Brahman, the light, for the world, it's just impossible. Entonces la posibilidad de confundirse entre el Brahman y el mundo, así como en este ejemplo, es casi imposible. Then the fourth question. La cuarta pregunta. If two things are similar and you can mistake one for the other, that mistake can work both ways. For example, you could see a snake and think it was a rope. Right? Entonces, la cuarta pregunta es que, bueno, tienes dos objetos y encuentras similitudes, pero también puede ser de una forma al revés. Es decir, que es una serpiente y tú la has confundido por una cuerda. So if you can look at Brahman but be confused and think that you are seeing the world, then you should be able to look at the world and by accident become enlightened and realize Brahman. Entonces si tú por ejemplo estás viendo al mismo Brahman y te confundes que es el mundo material, entonces simplemente por ver el mundo material deberías tú iluminarte. Someone can give you an apple. Alguien te puede dar una manzana. And you see the apple, wow, the light of Brahman, I'm enlightened. Y entonces al ver simplemente esta manzana puedes decir, oh, esta es la luz de Brahman, ah, ya me convertí iluminado. No, no, wait, it's just a mistake, it's just an apple. Oh, no, es un error, simplemente es una manzana.
So if you can mistake one way, then you should be able to also mistake the other way, and people just randomly become enlightened by accident. Y entonces, si tú puedes equivocarte de cierta forma, también puedes hacerlo hacia el revés. Entonces deberías iluminarte de una u otra forma. So, even though it's very popular that everything is just light and I am you and you are me, if you examine it carefully, you see that it's a cuckoo. Entonces, aunque es muy popular esta filosofía de considerar la luz y que tú eres yo y yo soy tú, entonces debemos analizar profundamente y con cuidado, y van a ver que es una filosofía así como dice Raúl, como loca. So, this is why the astrologer told him, he said, don't dig on the western side of your house, because a ghost will come out and you will become quite insane. Y es por este motivo que este astrólogo le dijo, oh, no vayas a cavar al lado este porque hay un fantasma y te va a poseer y vas a enloquecer. So, that means, don't dig in the south, means don't think that your identity is your physical body, and therefore act to get material benefits. And don't dig in the west means don't think that you yourself are the supreme reality and that you have no personality at all. So these are two types of self-identification that give wrong motivation and lead to failure in spiritual life. Entonces así el astrólogo le dijo, no cabes en la parte sur, porque en realidad en la parte sur es que tú no se identifica con el cuerpo material y está esperando actividades con un fruto material. Y también le dijo, no cabes en la parte oeste, porque en realidad esto significa que uno va a creerse que es la persona suprema. Entonces estas dos identificaciones son erróneas y nos van a llevar hacia una motivación errónea. And another very great danger of the impersonal conception, thinking that everything is illusion, is when a real saint comes into your life and tries to give the true teachings, then you're just saying, everything is an illusion. This guru is illusion, his teaching is illusion, the Vedas are illusion. So once you go into that, you can't get out. Y otro gran peligro de tener este concepto de que todo es toda una ilusión es que cuando se presenta en realidad un verdadero santo y viene a enseñarte sobre la espiritualidad, tú vas a decir, oh no, esto es una ilusión, este guru es una ilusión, estas enseñanzas son una ilusión y los Vedas es una ilusión. There are three gunas, sattva, rajas and tamas. Hay tres gunas, energías materiales, sattva, tamas y rayas. So in the Bhagavad Purana it is said, kaivalyam sattukam jhanam rajo vaikalpitam chayat prakritim tamasam jhanam manistam nirgunam smritam. See, Krishna said that when your consciousness is in tamagun, the mode of ignorance, then you only know about physical objects of this world. Hay un verso en el Bhagavad Purana que repitió Prabhu y quiere decir, explica aquí Krishna que cuando uno está absorto o está imbuido de tamagunas, de la energía material, de la ignorancia, uno concibe simplemente cosas materiales, objetos materiales. You just see the gross objects, but you don't think about them. Ves en realidad las cosas burdas, pero realmente no piensas en eso. As long as you can eat and sleep and have some sex, everything's okay. Mientras puedas dormir, puedas tener sexo y puedas comer, todo está bien. Then, when the mind is in Rajagun, the mode of passion, it makes vikalpa. That means one sees so many dualities. Y cuando la mente está en esta modalidad de rayas, de pasión, quiere decir que hace vikalpa, que uno ve bastantes dualidades. One sees many polarities. And analyzes everything in fine detail. En realidad ve muchas polaridades, dualidades y empieza a analizar a gran detalle. And in this way one concocts many philosophical ideas and scientific ideas. Y así uno va haciéndose muchas, muchas ideas filosóficas y científicas. And everyone does it in a slightly different way, so they all start to quarrel with each other. Y así cada uno va pensando de forma diferente, pero al final cada uno va... Existe una discusión. So if someone makes more progress and they become more pure, they come to sattva gun.
Y si hace alguien un progreso, hace más, más progreso, uno se va acercando a lo que es Sattva Guna. So Kaivalyam Sattvikam Gyanam, the Sattva Guna makes you feel that everything is one. Y esta energía, and there's no difference between anything. Y esta energía de Sattva Guna, de la bondad, te hace pensar que todo es uno, que no existe diferencia. Then that person looks down on the ones who are all quarreling with each other and thinks, oh, these foolish persons, when they become enlightened like me, they will understand everything is one. Y entonces así una persona en Sattva Guna ve a las personas que están discutiendo, que están arguyendo en Raja Guna y dicen, ay, ¿cuándo vendrán a ser como yo, tan avanzado e iluminado, que realmente no peleo por nada? But what he doesn't know is not only Tama and Raja is Maya, Sattva is also Maya, illusion. Pero lo que esa persona no sabe es que no solamente Rajas o Tamas es una ilusión, que sino también Sattva es una ilusión. So in the Bhagavad Gita it is said, Jnana Sangena Badnati, Sukha Sangena Chanagaha. The mode of ignorance, Tamas, binds you by laziness. The mode of passion binds you by many speculations. Entonces así en el Bhagavad Gita se dice que la modalidad de la ignorancia te ha, perdón, la modalidad de tamas te hace vivir en la ignorancia y la modalidad de rayas es la pasión, te hace vivir en pasión. And the mode of goodness binds you by making you think that you're already enlightened. Y la modalidad when de you don't know anything. Y la modalidad de la bondad te ata a ti, te hace ver que tú lo sabes todo, pero en realidad no sabes nada. And because Sattva Guna makes one feel very peaceful as well, so then the person loses their enthusiasm to go further in spiritual life. They become complacent because they feel a sense of satisfaction. Y esta modalidad sattva hace a la persona que se siente tan en paz que en realidad la hace una persona que no quiere, no tiene entusiasmo para seguir avanzando en su vida espiritual porque está satisfecha. So, the three gunas are all binding. It's just like being in jail. But one prisoner has iron shackles, one prisoner has a silver shackles, and one prisoner is very proud to have golden shackles. En realidad, estas tres modalidades de la naturaleza son como cómo te van atando, ¿no? Es como si uno estuviese en prisión y la modalidad de la tamas, de la ignorancia, te ata con las esposas de hierro. Después las esposas de plata y la persona que se siente más elevada en realidad también está atada con unas esposas de oro. So, but they're all still in the bondage of Maya, the material energy. They cannot get out. Pero en realidad todas estas tres personas están atadas a este mundo material y están limitadas y ellas no pueden salir de este mundo material. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Now. The next direction is north. Entonces, ahora la siguiente dirección es el norte. The astrologer said, "Don't dig in the north." Y el astrólogo le dijo, "Oh, no cabes en la parte norte." So if you go to the north of India, there you come to Haridwar, Rishikesh. And you will find many yogis living in caves. Si ustedes van a India, en la parte norte, existen muchos lugares como Haridwar y Rishikesh donde van a encontrar a muchos yogis. So, viviendo en cuevas. Que viven en cuevas. The yogis, they're doing pranayama. Estos yogis están haciendo pranayama. To steady the mind. Para apaciguar la mente. So it's a mechanical process, but it works. En realidad es un proceso mecánico, pero sí funciona. But it's very difficult to bring the mind to the complete equilibrium. Pero es muy difícil conseguir que la mente alcance un completo equilibrio. In fact, it's not possible for the modern people today. De hecho, no es posible para las personas actuales conseguir este equilibrio completo de la mente. Even camping here with the toilets and shower and food is provided, everything. People think, oh, it's a bit uncomfortable. But if you have to go in a cave in nature only taking berries. Incluso aquí en este festival vemos que está gente acampando, que tienen las tiendas de campaña y tienen un baño y la comida está proveída. Aún así piensan que es un poquito complicado o austero, difícil, pero en realidad vivir afuera en las montañas de solo comer frutos silvestres. You'll have to be alone for many years, not talking to anyone.
Like Vipassana, but not for 9 days, for years. Entonces tendrías que estar solo y así por muchos, muchos años, no solamente como el Vipassana, que son 9 días sin hablar. Because any interaction is going to make some chitta vrittis come. Porque la interacción hace que vengan muchas chitta vrittis. So then you cannot yoga chitta vritti nirodha come to full restraint of all the chitta vrittis, oscillations of the mind. No vas a poder conseguir una completa restricción de las oscilaciones de la mente. So it's very difficult. Es muy difícil. And if you are also not expert at raising the pran through the Sushumna Nadi and you go a little left or right, you can imbalance your pranic system and begin to hallucinate and have many mental problems. You can become mentally ill, actually. Y tampoco eres alguien tan experto que va a hacer que el prana vaya subiendo por el canal de Sushumna Nadi. O, en realidad, si no haces, porque tal vez el prana se desvía un poquito, se desbalance, en realidad te van a causar muchos problemas mentales. So on the one hand, there's a danger if it's not done correctly. And on the other hand, practically no one can do it correctly in the modern circumstances. Por un lado, en realidad es muy difícil hacerlo correctamente, pero por otro lado, actualmente en esta sociedad no se puede lograr hacer eso. But let us say someone who followed Ashtanga Yoga system very perfectly. Pero digamos que alguien sí está siguiendo el Ashtanga Yoga de una forma muy perfecta. And when they say Om, then they will see in their samadhi the form of Paramatma Vishnu in the heart. Y si alguien está cantando así el mantra y haciendo esta Ashtanga Yoga, digamos que ve la forma de Paramatma en el corazón. That is the Ishvara described in the Yoga Sutras. A ese se llama Ishvara que está descrito en los Yoga Sutras. It is a four-armed form standing on the heart chakra. Es un ser de 4 brazos que está parado en el chakra del corazón. Holding a lotus flower. Que está sosteniendo una flor de loto. A conch shell. Una concha, a club and the Sudarshan chakra. Un disco con Sudarshan chakra y un mazo. And the yogi, when he sees that form, then gradually he withdraws his mind from the feet, from the hands, from the face, and he tries to that his soul will enter into that form and become one. Entonces así el yogi cuando está viendo esa forma va concentrándose y absorbiéndose en esta forma desde los pies, desde los brazos, desde las manos y trata de que su alma se funda con esta forma. That is called Kaivalya. A eso se llama Kaivalya. And when the yogi's atma, the soul, enters into that state of Kaivalya, then it is Nirvana. He's finished now. Entonces así cuando este yogi alcanza ese estado de Kaivalya, es decir, cuando su alma entra en este estado de samadhi, ahí alcanza el nirvana. Nirvana means extinguish. Nirvana significa extinguirse. Actually, van means fire and nir means no. So nirvana means no fire, like blowing out a candle. Gone. Entonces nirvana significa, vana es fuego y nir quiere decir sin fuego. En realidad, nirvana quiere decir que se extingue. Así como nosotros soplamos una vela, se apaga. So the goal of that Ashtanga Yoga is to blow out your existence. Entonces el objetivo final de la Ashtanga Yoga es simplemente soplar tu existencia, que se apague. Many people study things, but they don't go deep. Where is it going? Where is it leading? Muchas personas estudian de todo, pero en realidad no analizan hacia dónde te llevan estas prácticas. So, if you have any doubt, don't doubt anything that I say. But if you have any doubt, you can come to me. I will show you in Sanskrit in the translations of all the the commentaries, the original Yoga Sutras and the commentaries also. Si ustedes tienen alguna duda sobre lo que digo, ustedes pueden acercarse a mí. Yo les voy a explicar, voy a resolver estas sus dudas y les voy a mostrar los comentarios y explicaciones que tengo sobre los Yoga Sutras. So that astrologer said, don't dig in the north because you'll be swallowed by a python. That means that your soul will be devoured by the experience of Kaivalya, non-existence. Entonces así el astrólogo le dijo, no cabes en la parte norte porque hay una serpiente pitón y esta te va a tragar, así como es decir, como esta filosofía, traga tu existencia, tu alma. Actually, the soul cannot
not exist. The soul will always exist. But because in the state of Kaivalya, there's no distinguishing between subject and object, so there's no experience at all. So it's the same subjectively as not existing. Entonces, no es que el alma no existe, el alma siempre existe, pero en este estado de Kaivalya no existe ninguna diferenciación entre el sujeto y el objeto, y esta no diferenciación nos da que no tengamos ninguna experiencia para nada. So these three directions, south, west and north, they all have, though they're different, but they have one thing in common. Entonces, estos tres direcciones, del sur, del oeste y del norte, a pesar de que tienen alguna diferencia, tienen algo en común. And that is, it's all about me. Y eso significa que todo es acerca de mí. Either I want to enjoy the world or get out of the world. Quiero disfrutar del mundo o quiero salir del mundo. So the astrologer said, you should dig in the east. Entonces, por eso el astrólogo le dijo, por favor, ve y cava hacia el este. The east means the path of Bhakti Yoga. El este es el camino del Bhakti Yoga. What is the motivation in Bhakti Yoga? ¿Cuál es la motivación del Bhakti Yoga? It's not anything for yourself. No es nada para ti mismo. The motivation in Bhakti Yoga is simply to please God. La motivación en el Bhakti Yoga es simplemente complacer a Dios. It's completely pure motivation. Es completamente una motivación pura. And pure motivation will lead to pure consciousness. Y esta motivación pura te va a llevar hacia una conciencia pura. And pure consciousness means pure love. Y una conciencia pura significa amor puro. So, he said, if you dig a little bit on the west, you'll touch the box. Entonces le dijo, si tú puedes cavar un poquito hacia el oeste, that means, vas a encontrar una caja. That means that you understand your sambandha, you have a relationship with a treasure. Ahí vas a entender que hay, vas a descubrir tu sambandha, la relación que tienes con este tesoro. So when Guru tells the disciple, you are a soul and your identity is Krishna Das, you are a servant of God. Entonces cuando el Guru dice al discípulo, oh, tú eres un alma espiritual y tu identidad es ser un sirviente de Krishna. That is sambandha gyan, knowledge of relationship, identity. Ese es el conocimiento de sambandha gyan, quiere decir la relación que tú tienes con Krishna. When a person accepts that abhiman or that identity, oh Krishna, I am your servant. Now their desires can flow in the pure direction. Entonces, cuando alguien ha tomado este abhimana, esta identidad de que, oh, soy un sirviente de Krishna, entonces todos mis deseos van a ir, van a fluir hacia Krishna. And when you begin to practice bhakti, very soon you'll start to experience the joy. Y si tú empiezas a practicar este bhakti yoga, así muy pronto tú vas a experimentar la felicidad. Very soon, realizations begin to appear in your consciousness. Y muy pronto vas a poder experimentar muchas realizaciones en tu conciencia. And that is like touching the box. Y eso es como tocar la caja. The treasure inside the box is prema seva. Y el tesoro que está dentro de esta caja se llama prema seva. Seva means service in the state of prema, pure love. Seva significa servicio en el estado de prema, de amor puro. That means that by the mercy of Krishna, your soul will attain a very beautiful, shining, talented spiritual form. Y que eso significa que por la misericordia de Krishna tú vas a obtener un cuerpo espiritual muy hermoso, brillante. Your soul will have a form which is by nature expert in all types of arts by which to please Radha and Krishna. Y así tu alma va a tomar una forma espiritual que por naturaleza es muy experta en las artes y así va a poder complacer a Radha y Krishna. For example, our Rupa Goswami Pad said, kada bimbasti tambulam mayatava samarpaye. Oh, when will that day come? When Radha and Krishna are sitting together on the bank of the Yamuna. Así como dice en este verso Rupa Goswami,
¿Cuándo va a llegar ese día en que Radha y Krishna estén situados, sentados en el? And I will be there in my beautiful spiritual form. En el río Yamuna. En el río Yamuna, y yo voy a estar en mi forma espiritual. And I will prepare a very delicious tambur. Y voy a poder preparar una deliciosa, un delicioso tambur. It's something that you eat. It's very delicious and it gives energy. Es algo muy delicioso que te da energía. It's wrapped in a leaf of a pan. Está envuelto en una hoja que se llama pan. So after preparing this, I will come and I will approach Krishna. Y después de preparar este tambur, voy a acercarme hacia Krishna. And Krishna will say, oh, oh, she has made some very delicious tambur for me. Y entonces Krishna va a decir, oh, ella hizo un delicioso tambur para mí. And Krishna will open his mouth. Y Krishna va a abrir su boca. And then I'll give it to Radha instead. Y voy a darle a Radha en lugar de Krishna. Now, is this prem seva, loving service? Ahora, esto es prem seva, esto es el servicio en prema, un amor, un servicio amoroso. Yes, it's very, very expert loving service. Sí, esto es un experto servicio de amor. Service is what is pleasing to Krishna. Servicio es lo que complace a Krishna. If I will put the tambur in Krishna's mouth, this is not so good as putting in the mouth of Radha, because now Krishna will have an excuse to kiss her and take it himself. Entonces, that's mine. Entonces no es tan bueno, tan lindo, tan satisfactorio poner en realidad este tambur en la boca de Krishna, sino ponérselo a Radharani, porque así Krishna va a tener una excusa de dar un beso a Radharani y va a decir, oh, eso es mío. So in the spiritual world, it is so full of joy and love and the wonderful loving service to Radha and Krishna. Así en el mundo espiritual hay tanta felicidad en hacer este servicio amoroso hacia Radha y Krishna. That is the jewels inside the box. Esas son las joyas que existen dentro de esta caja. So when you begin to practice bhakti yoga, you cannot in the beginning experience that. Entonces, cuando vayas a empezar a practicar bhakti yoga, en el comienzo no es que vas a experimentar esto. But immediately when you begin, you receive initiation from guru, you receive mantra and begin to serve and practice under the guidance of guru, you touch the box. That means you start to have some experience and you know that it's only a matter of time. Sometime soon those jewels will be mine. The jewels of prem seva, loving service. Entonces así, cuando uno empieza a practicar este bhakti yoga, es decir, toma iniciación, guru le da un mantra y empieza la práctica bajo la guía del guru, es como tocar en un principio la caja, pero tenemos que saber que dentro de esta caja existen estas joyas de servicio en prema, es decir, este servicio amoroso a Radha Krishna. So we want to complete our discussion this morning with just a summary. Entonces vamos a concluir nuestra clase de esta mañana con un pequeño resumen. If you want to have pure consciousness, don't have the selfish motivation. Entonces, si ustedes quieren tener una conciencia pura, no tengan motivaciones egoístas. To enjoy the world or to be liberated from the world. Es decir, disfrutar del mundo material o liberarse de este mundo material. The only motivation is how can I please Krishna? Tengan la única motivación de decir cómo puedo complacer a Krishna. For this you have to be fixed in your self identity. Pero para esto ustedes tienen que estar fijos en su identidad espiritual. So you should think, I am not this body. Entonces tienen que pensar, oh, yo no soy este cuerpo. And I am not some impersonal light. Y tampoco soy ninguna impersonal luz, I am una luz impersonal. Krishna Das. Yo soy. I exist to serve Supreme Sri Krishna. Yo soy un sirviente de Krishna. Existo para servir a Krishna. This is Sambandha. A esto se llama Sambandha. Then you can take up the process Abhideya Bhakti Yoga. Entonces de ahí puedes tomar el proceso de Abhideya, de Bhakti Yoga. And attain the Prayojan. Prem Prayojan. Means the goal is love. Y así podrá alcanzar la meta última que es Prem Prayojan, es decir,
el amor por Krishna. So my Gurudev gave me this name, Prem Prayojan, so I never forget this point. Mi Gurudev me dio este nombre, Prem Prayojan, así que nunca yo olvido la meta última. And now, in only 1 hour, you understand the essence of all the Vedas. Ahora ustedes en una hora han entendido toda la esencia de los Vedas. Hare Krishna.